Hemos escuchado de Joachim Bach el quinteto para flauta, oboe, violín, fagot y clavicémbalo en re mayor, opus 22, con el conjunto barroco de París. En la Ciudad de México, las 10 de la mañana, 3 minutos. Solicite para su enfermo la mejor ambulancia. Galloso Sullivan, Galloso Félix Cuevas, con 100 años a su servicio. Amigo profesionista, la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, en el área de la salud, te invita al primer Congreso Interamericano de Trabajo Social, Ecología y Salud, que se desarrollará del 14 al 16 de marzo en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional. Informes a los teléfonos 573-0284 y 573-0285. Cuatro de las obras más bellas de la literatura musical, Rapsodia en Azul, Concierto en Fa de Gershwin y El Lago de los Cisnes y Francesca da Rimini de Tchaikovsky, serán tocadas este domingo a las 12 horas con la Filarmónica de la Universidad, Jerome Lowenthal, pianista, y Héctor Quintanar, director, en su sala de conciertos Nezahualcóyotl. Asista a usted. XELA 830 kHz y XELA frecuencia modulada 98.5 MHz. Buena música desde la Ciudad de México. Protección con sentido humano. Seguros América Banamex presenta el programa El Virtuoso y la Orquesta. En esta ocasión vamos a escuchar de Ernest von Donaghy el concierto para chelo y orquesta opus 12. Con la Orquesta Filarmonía, bajo la dirección de Walter Suskin, y como solista a Janos Starker.